La paz del Señor. Buenos días, querida familia, querido hermano, querida hermana. Me alegro muchísimo de saludarte, de estar en este día contigo para compartir lo más bonito que tenemos, que es el amor del Señor, y para compartir el Evangelio. Hoy estoy fuera de mi casita, así que estoy de viaje haciendo unas tareas de evangelización y pastorales. Y estoy grabando por la mañanita muy temprano. Antes de comenzar toda la jornada he estado haciendo un ratito de oración. He estado orando con estos evangelios, con este evangelio que voy a comentar ahora con vosotros. Estamos a viernes 5 de febrero y el evangelio es de San Marcos capítulo 6, versículos 14 al 25. Perdón, 14 al 29. Y vamos a ver qué es acallar la propia conciencia. Porque vamos a ver cómo en el evangelio de hoy hay una persona que acalla la voz de su conciencia. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven.
La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Fíjate, querido hermano, querida hermana, cómo hay una persona que claramente en este evangelio acalla la voz de su propia conciencia. ¿Quién es esa persona? Herodes. ¿Por qué? Porque su conciencia le decía a Herodes que Juan era un hombre justo y santo, y que no tenía que hacerle ningún mal. Pero Herodes fue haciendo una cosa mal detrás de otra. Primero convocó un banquete, que era un banquete que no era moral, era un banquete en el que había muchos pecados. Después hace un juramento inapropiado, porque es un juramento sin haber una causa adecuada, necesaria para realizar ese juramento, y sabéis que solo hay que jurar cuando es por una causa necesaria e importante. Él hace un juramento sin reflexionarlo. Además, hace un juramento absurdo: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Y luego hace otra cosa mal, que es tener respetos humanos. Porque la hija de Herodías le pide: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, por respetos humanos, por no quedar mal delante de los comensales, acepta darle la cabeza de Juan el Bautista. Pero para darle la cabeza de Juan el Bautista, para mandarle decapitar, Herodes tiene que acallar su propia conciencia. Porque la conciencia le está gritando a Herodes: lo que estás haciendo está muy mal. De ninguna manera puedes mandar decapitar a Juan el Bautista, porque sabes que es un hombre honrado y santo. Pero acalló lo que le decía su conciencia. No escuchó su conciencia. Y aquí vamos a hablar nosotros hoy, querido hermano, querida hermana, sobre la importancia de escuchar nuestra conciencia y de seguir lo que nos dice nuestra conciencia. Vamos a ver primero qué nos dice el catecismo sobre qué es la conciencia. Dice el catecismo en el número 1795: la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella, en lo más íntimo de su conciencia. Fijaos, la conciencia es el núcleo más secreto. Está en el lugar más secreto de ti mismo, en lo más interior de ti mismo. Y además es el sagrario del hombre. ¿Por qué dice el catecismo que la conciencia es el sagrario del hombre? Pues porque es el lugar más sagrado.
que tienes, como el centro de tu alma, de tu espíritu, el centro de tu corazón, porque ahí es donde tú vas a tomar tus decisiones. En el fondo de tu conciencia es donde vas a decidir lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Es donde vas a decantarte a favor de Dios o no hacer caso a Dios. Es donde vas a decidir si quieres actuar o vivir en santidad o no. Ese lugar, el sagrario de tu conciencia, es donde vas a discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que debes hacer y lo que no debes hacer, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Fijaos qué importante es el sagrario de nuestra conciencia. Además, allí, en su propia conciencia, dice el catecismo, el hombre está solo con Dios. Claro, allí no entra nadie. En tu conciencia, en el sagrario de tu conciencia, estás a solas con Dios para tomar tus decisiones. Y las demás personas te pueden hablar. Pueden hablar a tu conciencia, te pueden aconsejar, te pueden dar ejemplo. Pero, en último término, estás tú solo con Dios y las decisiones en tu vida no las puede tomar nadie por ti. Las tienes que tomar tú. Y es muy bonito, porque ahí, en el sagrario de tu conciencia, es donde tú puedes decir: Dios mío, te amo. Dios mío, me entrego a ti. Eso es precioso. Me fío de ti. Quiero ser una sola cosa contigo. La voz de Dios, dice el catecismo, resuena en lo más íntimo de la conciencia del hombre. Ahí, en lo más íntimo de tu conciencia, está la voz de Dios hablándote. ¡Qué bonito! ¡Qué importante! Dios te habla y tú le puedes escuchar ahí, en lo más profundo de tu conciencia. Y continúa el catecismo en el número 1779. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Tienes que prestar atención para oír la voz de Dios que habla en lo íntimo de tu conciencia y para seguir esa voz de Dios que te dice lo que está bien y lo que está mal, para que hagas el bien y dejes el mal. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad
es decir, de escuchar esa voz en tu interior, de volverte a tu interior para escuchar a tu conciencia, a la voz de Dios en tu conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Y continúa el catecismo, retorna a tu conciencia, interrógala. Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo Dios. Pues esta es la llamada que recibimos en el día de hoy. No acallar la voz de nuestra conciencia, sino todo lo contrario. Estar muy atentos a la voz de nuestra conciencia, a la voz de Dios que resuena en nuestro interior, para hacer caso al Señor. Querido hermano, querida hermana, que tengas un viernes lleno de las bendiciones del Señor. Hoy podemos ofrecer al Señor nuestro ayuno, que le agrada mucho a la Virgen que ayunemos los miércoles y los viernes. Ofrece algún ayuno, algún pequeño sacrificio, o ayuna pan y agua. Pero si no, pues al menos que en este viernes hagas algo especial por el Señor, por María. Nos vemos en la adoración de que hoy es adoración de la cruz, por ser viernes, y vamos a pedirle al Señor la gracia de compartir su cruz, igual que Juan el Bautista compartió en su martirio la cruz del Señor. Muy feliz viernes, querido hermano, querida hermana. Que el Señor te bendiga y que María te bendiga con su bendición maternal.